Saludos México, somos Anonymous. Cansado de ver cómo los narcotraficantes decapitaban, asesinaban y hasta violaban niñas inocentes en Michoacán, sin que el gobierno hiciera nada para evitarlo, el doctor Mireles decidió arriesgar su vida para defender a su gente, y se enfrentó a los narcotraficantes mejor armados, peligrosos y desalmados del mundo. En el 2014 el gobierno mexicano, en lugar de arrestar a los narcotraficantes que han atormentado a México por años, arrestó al doctor Mireles y a su gente. Hoy el doctor Mireles está muy grave en la prisión de Nayarit, ya que sufrió dos microinfartos y no lo están atendiendo bien, tal vez porque lo quieren ver morir, para tratar de callar la verdad que representa este hombre. Y no lo podemos permitir. Mireles hoy está sufriendo porque defendió la vida y dignidad de todos los mexicanos indefensos, y por eso ahora que Mireles nos necesita, todos los mexicanos marcharemos para defender su vida, defender su dignidad y exigir su liberación. Nos veremos en el Metro Auditorio el día 19 de marzo en el Distrito Federal, a la 1 de la tarde, para irnos al Ángel de la Independencia. Ve vestido de blanco. Con esta marcha le gritaremos al gobierno mexicano que en México, las y los mexicanos, ya no queremos ni a Mireles en la cárcel, ni más sangre derramada, ni más desaparecidos, ni más gasolinazos, ni más mujeres asesinadas, ni muros que quieren construir Israel y Trump, ni más reformas que arruinan a México y solo benefician a los Estados Unidos, no más políticos rateros y jueces corruptos. Le pedimos a todo el mundo que comparta la historia de Mireles, invitando a toda la gente que puedan a este evento y nos ayuden a exigir la inmediata liberación del doctor Mireles, con el fin de evitar más derramamiento de sangre en México y ponerle fin a tanta injusticia. Si no vives en el Distrito Federal, organiza una marcha en tu ciudad y únete. Si te indigna esta atrocidad, por favor comparte este mensaje. Nosotros no vamos a pedirte dinero, solo queremos tu apoyo en la marcha, para gritar juntos justicia y libertad para este valiente mexicano. Gracias por tu apoyo. Seguiremos informando,